A partir de hoy, más de 100 policías, por orden de la Secretaría del Interior de Bucaramanga, estarán custodiando las principales calles del centro de la ciudad para evitar la presencia de vendedores ambulantes que ocupan el espacio público. Vamos a tratar de sostenerlo el mayor tiempo posible. Lo más seguro es que estemos haciendo presencia también la otra semana, pero la Navidad la estaremos controlando en el centro de Bucaramanga. Señalaron dos cajetas en las 35 entre 16, 15 y 16, y estaban funcionando vendiendo frescos, gaseosa, empanadas, todos esos caramelos, demás. La medida la tomó la Secretaría de Salud por cuestiones de higiénicos sanitarios. El operativo se extiende desde la calle 35 entre carreras 15 y 20 y busca despojar por completo las zonas que de manera arbitraria han sido tomadas por los informales. La idea es que disfrutemos de estos pasajes como lo vemos en estos momentos y erradicamos las ventas ambulantes. Tenemos lo que es la reubicación para estas personas, pero que indebidamente persisten estar en el espacio público. Actualmente, 860 exvendedores ambulantes hacen parte de la oferta institucional de la administración municipal. Mucho mejor porque al igual pues hay más espacio, ¿no? Mejor tráfico, se puede uno desplazar mejor. Hay más seguridad porque donde hay más gente, hay más trancones, pues se presta más para los robos. Más transitable. 11.000 metros cuadrados de espacio público han sido recuperados en los 3 años de gobierno del alcalde Luis Francisco Orques. En la temporada navideña, la alcaldía también anunció que habrá alternativas en materia de sectores y ferias para dichos comerciantes.